Un cambio que se rumoraba, hoy en la mañana se estaba haciendo ya muy fuerte este rumor de que Daniel Ricciardo regresaría a partir de Hungría a Fórmula 1 como compañero de Yuki Tsunoda. Ya se confirma esta noticia, se confirma que Daniel Ricciardo regresa después de un corto tiempo, una corta ausencia en Fórmula 1, pero seguimos viendo este proceso al que está tan acostumbrado Red Bull, o bueno, en general Red Bull y Alfa Tauri, de quitar pilotos y subir a otros. Lo vimos con Pierre Gasly, lo vimos con Max Verstappen cuando debutaron, lo vimos con Carlos Sainz también cuando debutó, lo vimos cuando bajaron a Daniel Kvyat, lo vimos en diferentes situaciones, y ahora pues Red Bull lo vuelve a hacer, Alfa Tauri lo vuelve a hacer, vuelven a quitar a uno de sus pilotos para regresar a Daniel Ricciardo, al piloto australiano, que ha tenido buenas temporadas en Fórmula 1, que era cuestión de que se le volviera a dar una buena oportunidad. No sabemos qué tanto pueda mejorar el rendimiento de Alfa Tauri en lo que queda de la temporada, porque no han tenido muy buenos resultados, hay que ser muy, muy realistas en ese aspecto, pero también hay que ser muy realistas en que Daniel Ricciardo llega con toda la experiencia necesaria para aportar al desarrollo de los monoplazas, en este caso, pues al desarrollo del monoplaza de Alfa Tauri. Ya había hecho el ajuste o el molde de su asiento hace algunas semanas. Se rumoraba que era para los showrooms que iba a estar realizando a lo largo de la temporada en diferentes ciudades, pero pues ahora sí ya se confirma que va a sustituir a Nyck de Vries. Les decía hace ratito, hace unos segunditos, Red Bull ya bajó a Daniel Kvyat, ha hecho movimientos con Pierre Gasly, hizo el movimiento de Alex Albon. O sea, han tenido varias situaciones donde no se nota mucho, o a lo mejor no quedan tan bien ellos como equipo por los movimientos que están haciendo, pero simplemente lo que buscan es resultados, lo que buscan es un mejor rendimiento del equipo en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque todo implica dinero, todo implica inversión. Y si tu piloto no está funcionando, pues bueno, estás en todo el derecho de sustituirlo sin ningún problema. Se rumoraba también lo de Sergio Checo Pérez, no hay ningún problema por eso. Checo tiene contrato todavía hasta el próximo año. Christian Horner lo ha dicho, que no está el asiento de Checo Pérez en riesgo. Hacía referencia a lo que estamos viendo hoy, a lo de Nyck de Vries. Y también, pues bueno, en el fin de semana vimos que Helmut Marko tuvo pláticas con Lando Norris, pero pues también Lando Norris tiene contrato con McLaren hasta 2025. No creo que vayan a hacer un cambio próximo, pero ojo, porque Sergio Checo Pérez tiene contrato hasta 2024. Pero no nos preocupemos por eso, vamos a preocuparnos por lo que está sucediendo ahorita y vamos a ver cómo se siguen moviendo las fichas a lo largo de la temporada. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video con la noticia del regreso de Daniel Ricciardo a Fórmula 1, sustituyendo a Nyck de Vries, que venía de ser campeón en Fórmula E, que tenían muchas fichas puestas sobre él, pero al final no es lo mismo, no se pueden adaptar igual. Al final de cuentas, no es lo mismo la Fórmula E que la Fórmula 1, definitivamente. Y pues bueno, si el piloto no logra ajustarse a lo que está haciendo el equipo, a cumplir los objetivos, inclusive yo creo que no llegó con tantos patrocinadores porque no lo hubieran bajado tan fácil. Es lo que platicaba hace días en el caso de Sergio Checo Pérez, que llega con mucho, mucho patrocinio, con mucha lana invertida. Pues yo creo que es un poquito más difícil de que lo puedan bajar del equipo comparado con Nyck de Vries, que pues bueno, les insisto, no sé con cuántos patrocinadores llegó, pero yo creo que fue muy fácil, muy, muy fácil poder tumbar el contrato. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Mi nombre es Ángel González. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos más tarde.